¿Qué hacen aquí todas estas viejas? Señor Cefirulo. Bueno, ¿qué hacen aquí todas estas honorables damas? No sé. Todas dicen que viene por un aviso que publicamos en el diario. ¿Un aviso que publicamos nosotros? No puede ser. Eso es lo que me dijeron todas. ¿Usted tampoco sabe nada? Espere, espere, que me estoy imaginando algo y tengo un pálpito fulero. ¿Dónde está el jefe de producción? Jorge, está en su oficina. ¿Lo llamo? Sí, dígale que venga a mi escritorio. Bueno. ¿Llamar? Sí. ¿Se puede saber qué hacen esas señoras ahí afuera? Vino por el aviso que usted me mandó poner. ¿Que yo te mandé poner? Ayer, ¿no se acuerda que me dio un texto para poner un aviso para la gente para la próxima película? ¡Qué cabeza la suya, eh! Sí. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. Aquí tengo el texto. Escucha. Productora cinematográfica necesita 60 señoritas de 18 años. ¿60 de 18? Yo puse 18 de 60. ¡Torpe! Andá y desalojá la sala de espera. Cuando salga no quiero ver a ninguna de esas mujeres ahí. Mire que hay dos o tres que todavía... ¡No! Nosotros necesitamos chicas jóvenes y bonitas. Hacemos películas sexys, audaces, atrevidas. No podemos desnudar a una sexagenaria. Tiene razón, queda medio fulero, ¿no? Bueno, le voy a dar el raje y después pongo el otro aviso, como usted me indicó. No, espera. Cambié de planes. Acabo de recibir un cable confirmándome la llegada de la estrella del cine erótico mundial más importante. Sonia Dupont. No. ¿Sí? No. Sí, Sonia, va a filmar con nosotros. No. Sí. Júremelo. ¿Te lo juro? ¿Sonia Dupont con nosotros? ¿La conoces? No, ¿qué hace? Imbécil, 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 imbécil. ¿Qué haces? Cuento. ¡Idiota! Sonia Dupont. Es el objeto sexual más deseado del mundo. Mirá, aquí tengo un póster. ¿Qué te parece? ¡A la pelota! Es impresionante. Y llega al país el lunes que viene. El título de la película va a ser No me toquen el instrumento. Ya mismo ponete a buscar una casa para filmar. Te lo por hecho. Espera, Jorge. Sí. Mirá, tiene que ser una mansión con jardín. Fastuosa, ¿me entendés? Sí. Alquilada por un mes. Haga de cuenta que ya está alquilada. Ojo, ¿eh? Que sea una casa muy importante. Delo por hecho. ¿Y? ¿Qué le parece? Es lo que usted busca, ¿no? Sí, pero esta casa, qué sé yo, $15,000 por un mes me parece un robo. No me puede ser una rebaja. Mi patrón se va a enojar. Mire que la casa está muy en precio y tengo varios candidatos interesados en alquilarla. Hay una señorita que quedó en contestarme hoy. Está bien, se la quiero. ¿Le puedo echar un último vistazo? Sí, cómo no, vaya. Permiso. ¿No será un poco chica? Buenas tardes. ¿El señor Rossi está, por favor? ¿Por qué asunto es? Por el alquiler de una casa. ¿Va a tener que esperarlo un momento? El señor Rossi está firmando contrato con un cliente. Muy bien, lo espero. Gracias. Muy bien, caballero. Aquí tiene su copia del contrato. La casa es suya a partir del lunes y por un mes. Macanudo. Esta vez sí que mi jefe no se va a poder quejar de mí, ¿eh? Perdón. Me olvidé de preguntarle para qué va a utilizar la casa. Para filmar una película. ¿Una película? Sí, ¿por qué? Caramba, una vez el dueño de esa casa tuvo un disgusto muy grande porque se la alquiló a un productor de cine y filmó una de esas películas atrevidas, picarescas, con mujeres desnudas y todas esas asquerosidades que... no quiero detallar. Ustedes no harán también ese tipo de película, ¿no? No, nosotros no.
¿Cómo se va a llamar la película? No me toque el instrumento. Qué interesante. ¿De qué trata? De un instrumento que el dueño no quiere que se lo toque. No quiere. Me alegro mucho de tratar con gente seria. Tal vez algún día vaya a ver la filmación con el dueño de la casa. ¿Habrá problemas? Sí, cómo no. Pero avíseme antes si escondemos las minas. Digo, hacemos un lunch con cositas. Sí, sí, claro. Bueno, encantado de haberlo conocido, señor. El gusto es mío. Gracias, hasta siempre. Hasta siempre. Voy a avisarle al señor Rossi que está usted. Gracias. Perdón, ¿nos conocemos? No, creo que no. Pero a mí me gustaría mucho. A mí no, así que déjeme tranquila. ¿No le gustaría ser actriz de cine? Actriz de cine yo, por favor. Odio el ambiente artístico, los actores, las vedettes. Ay, qué asco. Toma mi tarjeta. Si cambia de opinión, venga a verme. Eros Films. Pero no tienen vergüenza. Oh. Adelante, señorita. El señor Rossi le está esperando. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí, no? Sí, claro. Usted estaba interesada en alquilar la Casa de Olivos. Así es. Y ya me decidí. Vengo a firmar el contrato. Lo lamento mucho, señorita, pero llega tarde. El señor que acaba de salir se decidió más rápido que usted y acabamos de firmar contrato. No puede ser. Yo necesito esa casa para el lunes. ¿No puede ser nada? No, señorita, ya le digo, el contrato está firmado y nuestra empresa es muy seria. Se lo digo nuevamente, lo siento mucho. Gracias igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso, jefe. Esta vez sí que no se va a poder quejar de mí, ¿eh? Mire la mansión que le conseguí. La verdad que está muy bien. Es justo la casa que necesitamos. ¿Firmaste el contrato? A partir del lunes es toda nuestra. Qué macana. ¿Qué pasa? ¿Metí otra vez la pata? No me diga eso, por favor. No, no, esta vez la culpa no es tuya. Me acaba de llamar por teléfono el representante de Sonia Dupont. Hubo una demora en la filmación, así que no podrán estar aquí el lunes. Van a tardar más o menos 2 semanas. Qué lástima, ¿eh? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguí seleccionando a las chicas para la película. Denlo por hecho, jefe. Y ojo, avísale a todo el mundo que tiene que salir desnudo. No quiero problemas de timidez cuando estemos en filmación. Bien, señor. Llama a Patricio del Río. No, a Patricio del Río yo no lo llamo. ¿Por qué? Me tiene podrido. Cada vez que me quiere agarrar, me quiere besar, me quiere mamá, que vamos a bailar, que no, que sí, que sea, que venir para casa. ¿Qué casa? La casa de él. Yo voy a ir a la casa de él. Bien puesta la casa, ¿eh? Muy bien. Llama a Patricio del Río porque va a trabajar con Sonia Dupont. ¿De qué va a ser? ¿De madre? No, imbécil. Va a ser de galán de Sonia. Pero si todo el mundo sabe que se la va a contar. Ya sé lo que sabe todo el mundo. Pero cuando firma lo disimula muy bien. A mí lo único que me interesa es que cuando digo luz, cámara, acción, Patricio parece un verdadero macho. Sí, pero cuando usted dice corte, se tira encima de los técnicos, no tiene respondido todo, que venís que... ¡Ay! ¡Basta, pero basta, Jorge! Mira, ¿a usted no le gusta que lo toque? No, no me gusta. A mí tampoco. Pero yo soy el productor y el director. Y el único que da las órdenes. ¿Y yo qué soy? El último orejón del tarro. ¡No! ¡Sí! Me ascendió. Me ascendió. ¿Usted? Sí. ¿Le extraña verme acá? En absoluto. Disimulaste muy bien en la inmobiliaria. Sé que te impacté. ¡Da un beso! ¡Ay, Dios mío! ¡Da un beso! ¿Pero qué haces? ¿Está loco? No te preocupes, dejalo todo por mi cuenta, te voy a hacer una estrella de cine. No quiero. Sácate la ropa. ¿Pero qué dices? Yo no me desnudo en ninguna oficina. No te hagas la gira. Mientras apago la luz, sácate la ropa, tírate en el sofá. No apaguen nada, déjeme que le explique una cosa. Usted alquiló una casa en la inmobiliaria, ¿no? Ya sé. ¿Te gusta ir a la casa? Sí, me gusta la casa, quiero la casa. Ahí estás más acogedor. Entonces vamos a comprar una botella de whisky, unas ensaladas, no, unas no, frutas. No quiero, no quiero eso, no quiero. Déjeme que le explique. Las cucarachas. No quiero,
explique. ¿Cómo te llamas? Susana Sanguinetti, pero... No sirve. Te vamos a llamar Telma Kleenex. Suena más chanqui. ¡Basta! Está bien, te vamos a llamar Telma Paz. ¡Pero basta! ¡Cállate la boca! Che, ¡qué carácter! ¡Ay, mis anteojos! Anteojo en polvo. Bueno, déjelo. Yo no quiero ser estrella de cine ni nada. Lo único que necesito es la casa que usted alquiló por 10 o 15 días, a partir del lunes. ¿Para qué la necesita? Es una historia de larga. Bueno. No, la cuestión es que el lunes llega mi prometido de España, con sus padres, que vienen a dar la aprobación para nuestro casamiento. Y como son una familia riquísima, yo los quiero impresionar muy bien. Por eso necesito la casa. ¿Por qué quiere engañar a esos pobres viejos? Porque no tengo más remedio. La pata la metí en España cuando conocí a mi novio. Yo le mentí, le dije que era millonaria. Y ahora tengo que mantener la mentira por un tiempo, hasta que los padres den su aprobación. Cuando ellos aprueben, nos vamos a España, nos casamos y se termina todo. Por eso necesito la casa. ¿Por cuánto tiempo la necesita? Y 10 o 15 días nada más. Estoy dispuesta a pagarle la mitad de lo que usted puso, ¿eh? ¿Pero quién piensa en el dinero? Gracias. Yo. Bueno, está bien. Por 15 días la casa es suya. Pero antes de 2 semanas me la tiene que devolver, ¿eh? ¡Ay, pero usted es un amor! ¡Ay, qué amor! ¡Qué suerte para una pobre mujer sola e indefensa como yo cruzarse con un hombre como usted, que es un caballero, con verdaderos sentimientos fraternales! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué es! ¡Cómo le agradezco todo lo que ha hecho! ¿Qué hace? ¡Sácate la ropa! ¿Pero qué está haciendo? ¡Prosélgeme! Bárbara, ¿no? Pero mire que antes de 15 días se tienen que ir todos, ¿eh? Si no, el patrón me mata a mí. Pero no se preocupe, no la voy a usar más que 10 días. Bueno, me voy que tenemos que ir al aeropuerto. ¡No! La pisé, yo le pago la internación. Pero no, es que me olvidé de una cosa. Tengo la casa, pero no tengo personal. Nadie puede vivir en una casa así sin cocinero. Yo esperé, nunca mujer dinero, se van a dar cuenta de todo. Nah, ponemos un aviso en el diario, en 2 horas conseguimos todo. Pero no, ya no hay tiempo, por supuesto. Ya lo sé. ¿Eh? ¡Usted! ¿Yo qué? ¡Usted va a ser mi chofer! ¡Yo soy chofer! ¡Yo chofer! ¡Sí! ¡Yo chofer, querida! ¡Vamos! ¡Ay! Llegamos justo, la vimos en la pista. Esto es un papelón, parezco la Pantera Rosa embarazada. ¡Vamos! ¿Usted está segura que llegan en este vuelo? Sí, por supuesto que estoy segura. ¿Cómo no voy a estar segura? ¡Ahí están! ¡Ah!
suélteme, Jorge. Federico. Susana. Federico. Susana. Ay, Federico. Le falta un Susana. ¿Qué dice? No sé, no dice nada. Cállate, Jorge, por favor. Susana. ¿Qué, mi amor? Quiero presentarte a mis padres. Preséntele también a sus madres. Pero cállese la boca, Jorge. Mamá. Hija. Papá. Mamá. ¿Quién es este señor? Es mi mayordomo y mi chofer. Él me crió de chiquitita, es como de la familia, no se preocupe. Sí, yo le daba el pecho. Y viejo, ¿cómo? ¿Quién se hace el cargo de todo esto? Yo me tengo que ir para adentro. Bueno, es que yo no tengo dinero argentino. No importa, querido. Jorge será cargo de todo. ¿Mejor? ¿Yo? Sí, ¿usted? ¿Acaso no es mi chofer? ¿Qué voy a hacer su chofer? Yo soy un terrible salame. Y che, ¿qué pasa? ¿Te vas a poner o no? Está bien. Toma. ¿Qué me da? ¿Medio palo por todo esto? ¿Y qué querés? $10,000. Anda a laburar, aterrante, anda, búscate. No, explícame qué pasa, que me vuelvo loca. Sonia, por favor. No, empezamos mal, Daniel, te digo que empezamos mal. Pero es que... Daniel, explícame qué pasa, que nadie nos está esperando, no hay periodistas ni fotógrafos. ¿Sabés que odio llegar a un país y que nadie me reconozca? Me vuelvo loca. Sí, ya lo sé, Sonia, pero ¿qué querés que haga? Dejamos tan apurado que no tuve tiempo de avisarle a nadie. Vení, vamos a la oficina de la productora. Perdón, ¿usted no es Sonia Dupont? ¿La estrella de Manuel Quinta? Soy la misma, pero odio que me reconozcan porque no concedo ni entrevistas ni fotos. Permítame sacarle una foto. Sería una primicia absoluta. Por favor, no insista que no vine preparada. Es que no vino preparada. Una sola, sea bonita. Sonia, por favor, una solita, ¿eh? Pero ¿sabés que odio sacarme fotos? No sea mala, una solita. Bueno, está bien. Gracias. Sonia, cuento hasta tres y la saco. Uno, dos, tres. Bueno, hasta pronto, gracias. Oh, hola, Jorgito. Ay, ¿qué le pasa? Jorge, ¿qué tiene? No doy más. Bueno, no doy más. Bueno, Jorge. No doy más. Bueno. ¿Los acomodó sus dormitorios respectivos a todos? Sí, ahí vengo. Estoy cansado de andar con bagallos, con paquete, con bulto, trabajar de chofer, de mucamo, de mayordomo. No doy más. No se preocupe por nada, no se preocupe, no llore. Acabo de hablar con una mucama que trabajó 20 años en la casa de mis padres. Se va a venir a ocupar de todo. Qué suerte. ¿A dónde? Tengo que trabajar. No, no se va nada. ¿Cómo que no? No, perdóneme. Mi jefe está furioso. No me interesa nada a su jefe. Yo no le puedo decir a ellos que mi hombre de confianza me dejó sola de golpe. Tiene que quedarse. Me voy a quedar. Lo suplico. ¿Que soy un payaso yo? Jorge, se lo pido. Usted es tan bueno. Celoso, celoso. ¿Celoso qué? Se lo suplico. Por favor, quédese. Ay, Jorge, usted no me puede fallar así. Usted es tan bueno, tan... No sé, tan compañero. ¿Pero qué hace? ¿Lo baja este cierre? Pero no, hombre. Quédese quieto. Realmente estoy muy satisfecho. Es una enorme alegría tenerlos aquí. Gracias. Así que usted me asegura que antes de 30 días podemos volver a París para finalizar la película que tenemos pendiente. Por supuesto. Nuestra empresa funciona a la perfección. Es un reloj. Ya van a conocer a Jorge, mi jefe de producción. Es una de las personas más eficientes de la industria cinematográfica. Jamás tiene un problema. Y si lo tiene, lo resuelve solo. Perdone, jefe, que llegué tarde, pero pinché las cuatro gomas del auto. Está bien, Jorge, está bien. Después me lo explicás. Fíjate quién está ahí. Oh, igual la Sonia Dupont. Buena idea, ¿eh? La podemos poner de doble en la película. Bueno, cualquier cosa, estoy en la oficina con Patricio. Oficina. No, espera. No es una doble de Sonia Dupont. Es ella. No jodas, jefe. Sí, acaba de llegar. Pero no llegaba dentro de 15 días. Pero adelantó el viaje, así que podemos empezar a filmar mañana mismo. ¿Dónde? ¿Dónde, don Sefi, dónde? ¿Y dónde va a ser? ¿En la casa? ¿Qué casa? ¿Cómo qué casa? ¿No la tenés alquilada? ¿Eh? Ah, sí, la tengo aquí. Bueno, entonces, ¿qué problema hay? Eso es lo que digo yo, ¿qué problema hay? Bueno, tenemos que hablar. Después. Ahora. Jorge, no es momento. Vamos en cara, don Sefi, yo se lo Jorge, que digo. No es momento. No sea caprichoso. Después, Jorge. Lo que tenés que hacer ahora es ocuparte de conseguir un buen hotel para Sonia y su representante.
Señor Cefirulo, odio los hoteles. Si ustedes tienen alquilado una casa para filmar, me gustaría vivir ahí. ¡No puede ser! ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¿Pero y por qué no? Si la casa es inmensa. Me parece muy buena idea, Sonia. Así no pierde tiempo viajando. A la casa. Jorge, te esperan. No. ¡Georgie! ¡Hola, mi amor! Deja de toquetearme, che. ¡Ay, nene! ¿Cómo sos? Te estaba esperando. Me dijeron que empezamos a filmar pronto. Sí, mañana. Y con Sonia Dupont. ¡Sonia Dupont! ¡Ay, qué placer, darling! Vi todas tus películas. Son geniales, maravillosas, espléndidas. ¡Ay, gracias, amoroso! Te presento a Daniel, mi representante. ¡Hola, Dani! ¡La verga! Largando, no me hagan pasar papelones. No le den confianza, ¿eh? Que si no, no se lo sacan más encima. Bueno. ¿Vamos para casa? Sí, encantada de conocerte, Patricio. Estoy segura de que me voy a divertir muchísimo con vos. Sí, llévate un mazo de naipe. Bye, bye. Bye, bye. Adiós, señor. Mm. Hola. Fíjate, toca a la gente que te va a meter un piñón. Acá, busca pie. ¡Casa espléndida! ¿Entramos? No, por acá no. Vamos a tener que entrar, pero por atrás. Porque está recién pintada, está fresca la casa. Vamos. Oiga, ¿pero por qué camina así? Es una vieja costumbre de la filmación, no hay que hacer ruido. Este dormitorio está vacío, métanse. Ah, no, yo no puedo compartir una habitación con Daniel. No importa, después los cambio. No, pero escúcheme, Sonia no ha probado bocado, tiene que comer algo. Bueno, después yo le traigo de comer. Pero usted después, siempre... Sí, acá todo después. Yes. Ya está, métanse. Gracias. Padre, ¿por qué no van a descansar? No, hijo, no, si no estamos cansados. Lo único que nos gustaría es poder dar una vuelta para conocer algo de Buenos Aires. Ay, pero qué apuro hay. Les prometo que mañana los llevo. Oh, querida, no es necesario que te molestes. ¿Pueden ir con tu chofer? Es verdad. Jorge es un muchacho muy simpático. Sí, pero lo que pasa es que lo mandé a hacer unas compras. Va a venir muy tarde. Hey, pues ahí viene. ¿Y ahora qué hice? Nada. Jorge, me imagino que hizo las compras que le mandé. ¿Qué compras? Las compras. Ah, sí, las hice. ¿Y no trae paquetes? Sí, dos paquetes. Traje dos paquetes. Ah, ¿los dejó en la cocina? No, estos paquetes los dejé en el dormitorio. Jorge, mis padres quieren dar una vuelta. Que vaya, ¿qué me cuentan a mí? Por favor, le ruego que lo disculpen. Jorge hoy tiene un mal día. Yo y usted no se imagina. Nos vamos a descansar. Vamos a matar. Hasta luego, hijos. Hasta luego. Hasta luego, padre. Hasta luego, señora. Hasta luego. ¿No va con ellos? No, quiero quedarme solas con mi novia. ¿Para qué? Vaya con ellos, por ahí lo necesitan, están medio achacados, ¿eh? Especialmente la jovata. No, la jovata está bien, un par de tiros libres se puede aguantar. El jovato entra al área y se queda ahí. ¿Qué dice este hombre? Nada. ¿Qué significa achacados? Contentos. Achacados, ¿eh? Sí, contentos y felices, quiero decir, mi amor, ¿no es cierto, Jorge? Claro. Así que ¿no va con ellos? Le repito que no. Entonces nos vamos nosotros, yo tengo que hablar a solas con usted. Bueno, está bien, mi amor. ¿Qué, mi vida? Usted lo digo, Jorge. Ah, no, pero por favor. Mi amor, me voy un segundo con él. ¿Querés algo? ¿Te gustaría tomar otro café? Sí, mi vida. ¡Socorro! No la toque. ¿Pero qué dice? Socorro se llama la mucama. Ah, creí que Socorro puede. ¿Llamo a niña? Sí, Socorro, por favor, sírvele un café, señor Federico. ¿Vamos? Vamos. Socorro, ¿quiere que le diga algo? Está usted muy achacada. Más achacada estará su abuela. Coño. ¿Qué pasa?
pasa? ¿Se volvió loco? Se armó. ¿Qué se armó? Se pudrió todo. ¿Por qué? Llegaron Sonia Dupont y el representante. Así que se tienen que ir todos. ¿Quién se tiene que ir? Usted y toda la gallegada. Pero se la tienen que tomar. Ni pienso irme de esta casa. Yo le alquilé la casa por 15 días, así sí, que... Sí, para hacerle un favor. Porque creía que no iba a empezar la película, pero empieza. ¡Párela la película! ¡No voy a parar! ¡Está borracha! ¡Sí, están todos en la casa! ¿Y entonces qué va a pasar con esta mujer si encuentro con la madre de Federico? ¡Me muero! Sí, y si se encuentra con el padre, al viejo le da un infarto. ¿Cómo está esa mina? ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Y mañana viene más gente? 20 más. ¿Y qué hacemos, Jorge? No sé, sigamos así. Tratemos que los suyos no se encuentren con los míos ni los míos con los suyos. Bueno, está bien, vamos. Vamos a ver qué pasa. No sé. Señorita. ¿Sí? ¿Qué hace usted en esta casa y vestida así de esta manera? Eso es lo que pregunto yo. Usted no está muy correcto que digamos, ¿no? Tiene razón. Perdone, sí. Sí, sí. Iba para la cocina. Ah, yo también, yo también. ¿Usted trabaja aquí? Sí, claro. ¿Y usted? Bueno, yo soy el padre de Federico, que es el novio de la señorita Susana. Ah, ¿y quién es la señorita Susana? ¿Cómo quién es? Es la dueña de la casa. Es la novia de mi hijo Federico, que vino de España para casarse con ella. ¡Qué bien! Se está poniendo interesante la cosa. ¿Usted es una de las mucamas? Ah, no sé. Todavía no me dijeron qué papel hago. ¿Cómo? ¿Y usted no pregunta cuando la contrata? ¿Para qué? Para eso está Daniel, que es mi representante, y se lleva el 20%. Le cobra por conseguirle trabajo. Por supuesto, es lo normal. ¿Y si el trabajo no le gusta? Es que más o menos siempre es el mismo trabajo. Hago de mucama, secretaria o enfermera. Los hombres de la casa se enamoran de mí y termino acostándome con todos. Pero eso es un escándalo. Pero eso es lo que se busca. Conmigo no lo lograrán. No, no lo creo. Tardaría mucho tiempo. Oye, ¿qué hacen ustedes acá? Nada, iba para la cocina a buscar comida. Y yo bicarbonato, pero esta señorita cuenta cosas espantosas. Venga para acá, no le haga caso, está loca. Es la hija del carnicero, no le haga caso, son todas mentiras. Dice que se acuesta con todos los hombres de la casa. Mentira, ¿quién es esta, la tímida? ¿Quién se va a querer acostar con esta? Lo que pasa es que tuvo un golpe en la cabeza cuando era chiquita y quedó media tonta. ¿Sí? La señorita Susana, como es tan buena, te da pena y deja que ella viva acá. Bueno, si es enferma. Está muy enferma, ¿no ve? Mire los pulmones. Retiene el aire, no lo larga. Respira, ¿eh? Le queda ahí, amontonado. Es como un capricho. Está muy enferma. Pasa. Yo le llevo el bicarbonato. Ah, gracias. Pasa, pasa. ¿Qué le estuvo contando el viejo a usted? Nada, me contó el papel que hace en la película. Dice que es el padre de un tipo rico que se va a casar con una tal Susana, que es la dueña de la casa. Como no me entregaron el libro, yo no sé nada. Bueno, el libro después yo se lo entrego a usted. Bueno, pero por favor, primero lléveme a comer, que muero de hambre. Bueno, vaya para la cocina, vamos. Ay, bueno. Eres tan sensible. Pensar que cuando te conocí creí que eras altiva o orgullosa. Y... te quiero tanto, Susana. Yo también, Federico. Mira, ahí están los chicos, Aníbal. Ay, me parece que los interrumpimos. No, 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 por favor. ¿Descansaron bien? Ay, sí, la casa es tan tranquila. Me gustaría conocer el jardín. ¿Vamos a dar una vuelta? Bueno, mira, yo quiero hablar unas palabras con Susana. Vete, que pronto te alcanzaré. Yo te acompaño, madre. Vamos. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. ¿Pasa algo malo, don Aníbal? No, Susana, no. Solamente quería felicitarte por tus buenos sentimientos. ¿A mí? Sí. Gracias. Lo que estás haciendo por esa chica habla muy bien de ti. Perdón, ¿pero a qué chica se refiere usted, don Aníbal? A la hija del jardinero. ¿A qué hija de qué jardinero? Vamos, Susana, no disimules. No. Esa pobre chica, la loca. ¡Ah, la loca! Ah, ¿usted se refiere a la loca? Pero claro, mujer. ¿Quién le contó lo de la loca? ¿Quién se lo contó? Jorge me contó todo. ¡Socorro! Sí, niña, ¿dónde está Jorge? ¿El gordito? Sí, el gordito. Ah, está con su prima. ¿Ah, llegó la prima de él? No, la suya. La de usted. Ah, yo tengo una prima que está en esta casa. Ay, sí, señorita. Y no disimule más.
Jorge me lo contó todo. ¡Ay, qué suerte se lo contó todo! Gracias, Socorro, vaya nomás. Permiso. No, 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 yo me voy a volver loca, Dios mío. ¿Hay moros en la costa? No, están todos en el jardín. Venga para acá. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Me puede explicar quién es mi prima y quién es esa loca? ¿Ya se enteró? Sí, me enteré de todo. Resulta que la primera actriz se le da por pasear por toda la casa y yo tengo que ir atrás de ella dando explicaciones. ¿Ah, sí? ¿Y a ella qué le dijo? Que ustedes son actrices y actores que están trabajando en la película. A medida que va apareciendo uno nuevo, voy y cambio el argumento. Claro, ¿qué? Y esto va a terminar en un desastre. Confía en mí. ¿Alguna vez le fallé? Siempre. Jorge, vamos a dar una vuelta por el jardín. ¿Por el jardín? ¿Y cuando van al centro qué se ponen? No, al jardín no pueden ir. Ah, cierto, al jardín no. Hay mucho rocío, mucho mosquito, mucho bicho canasto. Mucho gallego, hay mucho gallego. Sentate, Sonia. Ay, gracias. Perdón, ¿quién es esta señorita? Ah, cierto que ustedes no se conocen. No. La señorita Sonia Dupont, su representante Daniel. Esta es la actriz que va a hacer el papel de Susana, la dueña de casa. Ay, por fin te conozco. Mucho gusto, querida. Igualmente. ¿Trabajaste mucho en cine? No, nunca. No tengas miedo. La primera vez que te tengas que acostar con un tipo delante de cámaras o con las luces prendidas, te va a costar un poco, pero enseguida te acostumbras. Sí, ella es muy, muy canchera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya hice como 30 películas y en cada una me acuesto con 5 o 6 tipos diferentes. Buen promedio, ¿eh? Vos tenés buen físico y linda cara. Gracias. Ay, por favor, le digo a Susana. Ay, perdón. Seguro que vas a hacer carrera. No te preocupes, que yo te voy a aconsejar en todas las escenas. Ella sabe mucho de esto. Ganó 2 años seguidos la Catrina de Oro. No, no, muchas gracias, no te molestes. No me cuesta nada. ¿Ella con quién se acuesta en la película? No, yo con nadie. Sí, usted no se acuesta, usted se acuesta. Primero se acuesta con el novio, después con un linchera, con un equipo de básquet y después con un borracho. Sí. ¿Pero qué viste yo? Un borracho joven, estamos. Ah, te acostás con varios tipos. Tenés un buen papel. Tenés que estar muy contenta, ¿no? Sí, sí. Estoy muy feliz. Sobre todo mi familia, cuando vea la película va a estar muy contenta. Y todo gracias a Jorgito, que me consiguió el papelito. ¿No es cierto, Jorge? Sí, parte del mérito es mío. Oh. Bueno, Sonia, ya que no podemos salir, ¿qué te parece si vamos al cuarto a ver un poco de televisión? Bueno. Después nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Yo me tengo que ir. No, se va a quedar y me va a explicar todo ahora. No, después, después. Todo ahora. Después. Quiero saber qué es esa película que se va a filmar en esta casa. Nunca en mi vida escuché tantas atrocidades juntas, una porquería tras otra. ¿Sabe lo que es eso? ¡Pornografía pura! No ofenda, ¿eh? Es una película realista y cruda como pocas. Ay, todo el mundo se acuesta con todo el mundo ahí. No, el chofer no se acuesta con nadie. ¿Por qué? ¿Es tímido? No, muere en la primera escena. Oh, buenas noches, señor Cefirulo. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuántos van a ser? No, estoy solo. ¿Gusta sentarse aquí? Bueno, pero prefiero frente a la puerta. Como usted quiera. ¿El vinito de siempre, señor Cefirulo? No, hoy voy a tomar agua mineral. Bien. Gracias. Quiero un bifecito de lomo a la parrilla con ensalada. Tengo que estar liviano. Mañana comienzo a filmar. Perfecto, y mucha suerte con la película. Gracias, Adolfo. No. ¡Ay! ¡Ay, chicas! Pero miren quién está ahí. Sergio Cefirulo, mi director favorito. ¡Hola, darling! Por favor, Patricio, que nos mira todo el mundo. ¡Ay, qué tímido es! Cuando no dirige las porno es de lo más tímido. Te voy a presentar 2 chicas amigas saludando. Dice que confianzudas son de lo peor. Nos sentamos con vos, mozo champagne. ¡Qué rico! Perdón, Jorge, ¿dónde va a dormir Daniel? Bueno, que venga conmigo, después veremos. Muy
Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, pibe. No, ¿a dónde vas, pibe? Pues si necesita alguna cosa. No necesita nada, no se preocupe. Vamos. Estuvo deliciosa la cena, ¿eh? Una receta que me enseñó mamá. ¿Ah, sí? Pobre mamá. ¿Por qué pobre? Está enterrada. Ah, perdón, ¿murió? No, enterrada en Rivadavia, en la esquina. Ah. Sergio, ¿podemos ir mañana a ver la filmación? Bueno, en realidad no acostumbramos a invitar gente a la filmación. Son muy crudas y les puede resultar chocante la primera vez. ¿A quién? ¿A estas? Sergi, ya que estamos, ¿por qué no las haces trabajar en la película? Ay, sí, me encantaría. Ay, sí, queremos trabajar, nos va a encantar, sí. Bueno, no es tan fácil, chicas. Además tendría que tomarles una prueba. ¡Claro! Chicas, muéstrenle todo lo que saben hacer, Sergi. ¡Vamos, rápido! Sí, vamos, no, vamos. ¿Qué hacen? ¿Puedes saber qué pasa? Nada, no puedo dormir. Y fíjese que yo puedo, mire qué grande. Pero la culpa de todo esto es suya, todo este lío lo armó usted. Si yo no hice nada, nadie se dio cuenta de nada. En esta casa no pasa nada. ¿Qué fue eso? No fui. Vaya, no llore. Vaya a ver que de esa música se va a despertar todo el mundo. Vaya, vaya. Está bien, yo voy a ir a ver. Sí. Pero usted vuelva a su dormitorio. Bueno, jefe, ¿qué haces acá? Jorgito, ¿qué haces? Vení a bailar con nosotros, lo estamos pasando fenómeno. Jefe, son las 3 de la mañana, van a despertar a todo el mundo. Che, Sergio, vos no nos dijiste que había más gente en la casa. Y bueno, me olvidé. Además, ¿qué problema hay? La casa la pago yo e invito a quien quiera. Y si quiero poner la música fuerte, la pongo. Eso es un macho. Y eso es un puto. Escuche, jefe. Ya sé que la casa la alquiló usted. Pero la gente duerme. ¿Gente? ¿Quiénes son? ¿Qué sé yo? La protagonista de la película y su representante. Si lo despertamos ahora, mañana a las 9 van a estar hechos pelota. Se imagina si no duermen mañana la cara que va a tener, ¿no? La cara que necesita para el papel. Sí, hace de prostituta. Jorgito, anda a despertar a Sonia. Si no estamos de pareja. Es que para emparejarlo tengo que traer a Daniel, no a Sonia. Qué rico que es. Él cree que me ofende.
¡Georgie! No traigas a nadie. Yo quiero bailar contigo, darling. Tómatela, que te voy a matar. Es raro. Sí, es raro que no vino con taco alto y capelina. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? Mi patrón, que está con unos amigos. Ay, pero puede salir alguien, los pueden ver. Dígale que se vayan. Dígale. ¿Cómo le voy a decir eso? A ver si se enoja y nos echa a todos nosotros. Pero esto es un escándalo, Jorge, no me digas. No exagere, están bailando. Venga, así se queda tranquila, venga. ¿Parece? Pero esto es una orgía. No crea, es una fiesta de familia. Pero ¿cómo de familia? Están casi sin ropa. Es que es una familia muy pobre. Los cuatro que están bailando abajo quieren dormir. Yo también quiero dormir. Dígale que se vayan, tengo los nervios destrozados, basta. No se vayan. Me tiene que ayudar a encontrarles un lugar, están todas las piezas ocupadas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué no se va a dormir con su novio? ¿Con Federico? Imposible, jamás me ha tocado ni un pelo. ¿Qué hace? Es muy fuerte lo que me dijo. Pero es verdad. Vamos, déjese macana, somos gente grande, no hable más pavada. Hasta que nos casemos no me tocará ni un pelo. Bueno, escúcheme. ¿Qué? ¿Y si a la vieja la ponemos con usted y a su novio con el papá? ¿Pero cómo la vamos a despertar hasta ahora? Y además, ¿qué les decimos? Que necesitamos el cuarto para esos cuatro degenerados. Tiene razón. ¿Y si usted duerme con Sonia? Jamás dormiría con esa mujer. Yo también. Si estuviera con ella, tampoco dormiría. No está gracioso, ¿eh? A ver, tiene tres opciones, de esta no se puede escapar. ¿Qué? A ver. O duerme con Sonia. Sí. O duerme con el representante. O duerme conmigo. Conmigo, dije. Con Sonia. Conmigo. Con Sonia. Se lo pierde. ¿Eh? Bueno, hasta mañana, ¿eh? Que descanse. Gracias. Bueno. Bueno, Patricio y las chicas se quedan a dormir aquí. Yo y el jefe al lado con Daniel. Che, paren un momentito. Acá hay una sola cama. ¿Cómo vamos a dormir los tres? Claro, no. Mejor se quedan ustedes dos solas. Yo comparto el cuarto con Daniel. No, vos te quedas acá con las chicas. ¿Cómo hacemos? No sé, voy a buscar otra cama. Permiso. Bueno, yo estoy muerto. Me voy a dormir. Hasta mañana. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora qué pasa? Necesito su cama. Vamos, pero no vamos. Puede ser. ¿Yo qué hago? Usted duerma con Sonia. Vamos. ¡Ay, pero no! Puedo creer. Vamos. Bueno, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Jefe. ¿Eh? Hágame un lugar, córranse. Sí. Gracias. Tengo un sueño. ¿Cómo voy a dormir? Lo envidio, porque yo no creo que pueda pegar un ojo. ¡Qué castigo! Susana, te deseo. Calle, Susana, te deseo. Creo que seas mía. Susana. Susi. Susana. ¿Me oyes?
Susana, ¿qué hace a esta hora en la cocina? Ay, no podía dormir, socorro. Perdóneme, seguro que la desperté. No, no se preocupe. Yo soy de poco a dormir. ¿Tiene algún problema? Sí, socorro. Federico descubren la historia, no le van a permitir que se case conmigo. Y la verdad que conociéndolos me parece muy difícil. ¿Y entonces qué puedo hacer? Y hay una sola solución. Vaya ya mismo al dormitorio de él. Ese muchacho es todo un caballero. Y si tiene relaciones con él, se casará. Aunque los padres no lo dejen. Creo que tiene razón, socorro. ¿Qué haces acá? Ah, no sé. Pensé que había sido un sueño, pero no estuvo nada mal, ¿eh? ¿Quién es? Después le explico. Vamos, vamos. Salga antes que se despierte. De la cama, entonces me vine a dormir acá. Ay, ¿y dormiste bien? Sensacional. Y encima tuve un regalito. No me digas. Yo también. ¿Vamos a desayunar y después me contás? Bueno, bueno. ¿Vos venís, Jorge? No, no, yo creo que tengo algo que hacer. Desayunen ustedes. Vamos. Yo soy el hijo de la pavota. Don Fede. Don Fede. Sí, sí, despiértese que son las 9. Vamos, vamos, despiértese. ¿Dónde está? ¿Quién? La señorita Susana. ¿Cómo? ¿Usted durmió con la señorita Susana? Bueno, sí, pero es la primera vez. Además, Jorge, nos vamos a casar. Sí, sí, yo sé. Espero que no se lo diga nadie. No, no, quédese tranquilo. Susana. Señorita Susana, despiértese. Ay, ¿dónde está Federico? ¿Cómo? ¿Usted durmió con Federico? Pero claro, ¿con quién voy a dormir si no? Jorge,
No comente nada con nadie. No, no. Mire que estamos casi casados, pero no quiero que se enteren los padres. No, voy a ser como una tumba. Bueno. El señor Federico se está duchando, así que aproveche ahora que no la vea. Ah, sí, claro, tiene razón. Gracias, Jorge. ¿Qué todo hablan? ¿En serio me tomaron por boludo? ¿Qué se van a servir? Café solo, me duele muchísimo la cabeza. Bueno. Se le viene un balde, entonces. ¿Qué? Ah, qué canata. ¿Y usted? Café con leche. ¿Qué prefiere? ¿Medias lunas, pan con manteca o tostada? Media luna, pan con manteca y tostada. Y se quedaron capeletes anoche también. ¿Eh? ¡Trae todo! ¿Qué pasa? ¡Yuhu! ¡Buenos días! ¿Y estas dos qué hacen acá? ¿Qué sé yo? ¿Si la trajo usted? Bueno, chicas, tomen algo. Después Jorge la lleva a casa. ¿Por qué a casa? ¿Vos no nos dijiste que íbamos a trabajar en la película? ¿Yo dije eso? Sí, es verdad. Con lo que tomé anoche también le podría haber prometido correr en Fórmula 1. A nosotras no nos importa lo que tomaste. Vos prometiste y vas a cumplir. Está bien, está bien. Jorge, ¿qué se les puede dar a estas? 10 años de cárcel. Te pregunto si pueden hacer algo en la película. Sí, el papel de las dos prostitutas. ¿Y te parece que lo harán bien? Y habrá que frenarlas un poco. Bueno, está bien, que lo hagan. Jorge le va a explicar qué es lo que tienen que hacer. Después vamos a la pieza y ensayamos un ratito. ¿Es muy difícil el papel? No, se van a sentir como si lo hubieran hecho toda la vida. Buenos días. Buenos días. Acaba de llegar un camión. Deben ser los técnicos de la película. Anda a fijarte, Jorge. Sí, señor. Socorro. ¿Mm? ¿Susana y los gallegos? Están desayunando en el jardín de invierno. Gracias. ¿Te preparo una tostadita, mi amor? Sí, mi vida. ¿Durmieron bien, chicos? Yo muy bien, madre. ¿Y tú, Susana? Mejor que nunca en la vida. Gracias. Ay, cuánto me alegro. Lo que pasó anoche lo estuve esperando durante meses. Pero nunca creí que fuera tan maravilloso. Ay, Fede, por favor, que me da una vergüenza hablar de eso. Nos pueden oír. ¿Pero te gustó? Me encantó. Estuviste tan dulce. ¿Dulce? Sí. Pues caramba, nunca lo he hecho tan violentamente. ¿De veras? ¿Mm? Bueno, me parece que estuviste dulce. Toma. Está raro, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Desayunando con los chiquilines? ¿Qué tal, Jorgito? Acaba de llegar un telex de su apoderado. ¿De qué apoderado? De su apoderado, ¿no se acuerda? Ah, sí, de mi apoderado. ¿Qué dice mi apoderado? Escuche y analice. Sí. Llegó el Mionca con los laburantes. Tómese el buque con los llega. ¿Captó? Is. ¿Pero quiénes son esos hombres? Ay, no sé, no sé quiénes son. Pero mejor deja que se ocupe Jorge. Lo buscamos enseguida y que... ¿Por qué, Jorge? No debes permitir gente extraña en tu casa. Bueno, a mí no me importa nada la gente. Yo adoro a la gente. Deja, no, ¿para qué vas a hacer mala sangre, Federico? No, Susana, quédate quieta. Ay. ¿Para eso estoy yo? ¡Apuren, muchachos, apuren, por favor, que se nos hace tarde! ¡Se va la luz! Ay, ¡qué barbaridad! ¿Quién es el encargado aquí? Sí, servidor, el capataz. ¿Se puede saber quién es usted y qué hacen con todo eso acá? Pero me extraño, maestro, somos de la filmación. ¿Qué disparate está diciendo, hombre? Esto es una casa seria. Vamos, saquen todo esto acá, llévenselo inmediatamente. ¡Qué carate podrido! ¿Qué pasó, Pancho? ¿Qué pasó, Pancho? ¡No dieron mal la dirección! ¿Seguro? Sí, levante todo y nos vamos, vamos. Ya está. Ya les dije que se fueran. Ah, le dijiste que se fueran. Así bueno, es. Me quedo mucho más tranquila, entonces. Pero es lógico, ay, hombre, gente extraña en tu casa. Oh, Dios mío, claro. ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Epa! ¡Falta mucho! ¡Falta este farol y no vamos! ¡Bueno, metele! Buenos días. ¿Ustedes son de la filmación? Sí, señorita. Ah. Buenos días. No hable con el capataz, soy yo. Muy bien. ¿Y sí. por qué se están llevando las cosas? Bueno, porque dijeron que la filmación no es acá. ¿Cómo que no es acá? No, no. ¡Es acá! ¿Estás segura? Pero por supuesto que estoy segura. No es otra cosa que acá. Ah. Bajen las cosas, por favor. Muchas gracias, señorita. No hay por qué. Perdone. Hasta luego. Hasta luego.
¡Muchachos! ¡Bajen todo! ¡Es acá! Espera un momento, Susana. ¿Qué pasa, mi amor? Es que no se han ido. ¡Ay, Fede, qué pesado! ¿Qué dices? No digo que son unos pesados. Anda, échalos. Échalos, Fede. Ya lo verás. Espera un segundo. Ven, padre. Sí, sí. Vamos, muchachos, vamos, apúrense, nos va la luz, por favor, es el primer día de filmación, che. Oiga. Sí, señor. ¿Se puede saber qué está haciendo usted ahora? Bueno, estamos descargando todo el material para la filmación. ¿No le dije que esta era una casa seria, que aquí no hay ninguna filmación? Sí, usted me lo dijo, yo me acuerdo. Pero la chica me dijo que esta era la dirección. ¿Qué chica? No sé qué chica. Sé que era alta, morocha y con un físico bárbaro. Ya sé quién es. ¿Cómo tú la conoces? Es la hija del jardinero. Está loca. Ah. ¡Loca! ¿Lo escuchó usted? Sí, sí. Loca. Ahora quiero que escuche esto porque no lo vuelvo a repetir. Sí, sí. Toma todas estas cosas y se manda a mudar inmediatamente de aquí. ¿Lo entendió? Sí, señor. ¿Lo entendió? Sí, señor. Le vuelvo a repetir. ¿Lo entendió? Sí, señor. ¿Y qué? ¡Espera! ¡Fuera! Sí, ya lo voy a Vamos, hacer. Padre. ¿Y ahora qué pasa, Pancho? ¡La mina está loca! ¿Qué? ¡Hay que levantar todo y nos vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Se nos va la luz! Esto es lo último, Pancho. Sí, llévalo así, nos vamos de una vez, ¿vale? Está bien, está bien. Che, Pancho. ¿Eh? ¿Qué esperan para bajar las cosas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Dije algo malo, che. Señor Zeffirullo, ¿qué escena prefiere que hagamos primero? Bueno, me gustaría empezar por la escena en que la mucama sirve el té y el conde la viola sobre el sillón. Señor, hoy es el primer día de filmación, el equipo todavía no está en ritmo. ¿No le gustaría empezar por una escena más suave? ¿Esa es la escena más suave? Vaya a preparar la bandeja con el servicio de té. Sí, sí. Jorge, trae la gente. Sí. Rápido, che. Jorge, trae la gente. Tú lo por hecho. Che, Patricio, anda a cambiarte que tenés que firmar la escena en que violás a la mucama. ¿Yo tengo que violar a la mucama? Sí, yo sé que te da asco, pero tenés que hacerlo, para eso te paga. ¿Y la tengo que besar en la boca? Sí, pero quédate tranquilo que para las escenas de riesgo tenemos contratado un doble. Parto. Sin dolor, anda. Lo único que te faltaba a vos, un parto. Jorge, sí. ¿Quién es? Sé que se fue. Un marica. Mariquita. Marica éramos los de antes. ¿Usted es el nuevo cameraman? Sí, señor. Cuando yo le hablo, me mira a la cara. ¿Y a dónde estoy mirando, señor? Daniel, sí. Estamos por empezar a filmar. ¿Dónde está Sonia? En su dormitorio. Entonces le voy a decir que la estamos esperando, ¿eh? Escúchame, Jorge, ¿dónde está la rubia? Que no la veo por ningún lado. ¿Qué rubia? ¿Cómo que rubia? La de anoche. Ah, sí. Hoy no firma, le dimos franco. Ah, con razón. Claro. Hasta luego. Chao, pide. ¡Ah! ¡Ay, pero qué pasa! ¡No te asustes a entrar! ¿Qué pasa? Ya vamos a escenar la primera firma. ¿Qué? Que vamos a filmar la primera escena. ¿Enseguida? Estas luces las puestas. ¿Qué? Es que están puestas las luces. Ah, ya te entendí. Vení, sentate. Sentate acá y contame la primera escena. ¿Dónde? Acá, te estoy diciendo. Contame la primera escena. Bueno, usted está en la bañadera desnuda, parece un gordo degenerado con gorrito y una jota en el pecho y se lo tiene encima. ¿Cómo? No, no, esa es otra película. Ah, contame. Bueno, usted empieza la escena que va a llevar el té al jardín. Sí. Su patrón la ve agachada, se excita y la tira encima del sillón. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Le parece poco? Me imagino que la escena no termina ahí, ¿no? No, no. ¿Y qué me hace cuando me tira en el sillón? De todo. ¿Y qué es todo? De todo. Contame, ¿qué es todo? Le arranca la ropa. ¿Y qué más? Y la pega. ¿Y quedo desnuda? Todo.
totalmente. ¿Y qué más después que quedó? La muerde, la araña, la rana que estaba sentado debajo del agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la rana? ¿Qué no, eso es otra película. Ah, ¿qué más? Después él también se saca la ropa. ¿Y? Y se excita. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Atrocidades! Pero por ejemplo. Golpea las manos, aparecen dos mujeres desnudas. ¡Ay, qué suerte! Me vienen a salvar. No, no, lo ayudan a él. Entonces los tres están contra mí. Hasta que viene el abuelo en calzoncillo. Menos mal. No, no, ese es peor que todos, un viejo degenerado. No me digas. Se abre la puerta y aparece la cocinera desnuda y con un cuchillo. Ah, ahí termina todo. No, ahí empieza el relajo. Ah. Bueno, apúrese que está el director esperando. Jorge, por favor, alcánzame ese toallón. Sí. Qué bacana, usa dos esponjas para bañarse. ¿Se la dejo ahí? Ay, no, pero ayúdame, ¿qué apuro tenés? ¿Qué te pasa? Ayúdame. ¿Pero qué va a hacer? Voy a salir. Yo también voy a salir. No, vos te quedás porque yo soy la estrella de la película y me tenés que ayudar. ¿De guapo? Sí, de guapo. Está bien, no digo nada. Bueno. Siempre la prepotencia, Cate. Sí, siempre la prepotencia. ¡Ah! Ay, por favor. Dame. ¿Eh? Dame. Ya sé. Pero dejame. Estoy enganchando. Bueno, yo me engancho, dejame. Ah. No se aguacha. ¿Pero qué estás hablando? Secame la espalda, por favor. Déjame secar un poquito el pecho. Al pecho llego yo. Me lo seco yo perfecto, por favor. Está bien, no a la bandera, tanto lío. Secame la espalda y callate. La espalda se terminó ahí. Déjame llegar un poquito más abajo. Mira hacia la misma calle. ¿Qué? Una cuadra más, llego a la rotonda y me voy. No. Ya estoy bien, ya me secaste, por favor, déjame. Déjame que voy a salir. Ese cuadro está torcido. Ya estamos listos, jefe. Acá está Sonia. Bien. Horacio, sí, dale sí. Un libro, que estudie la letra mientras la maquillan. ¿Cómo no? Vamos. ¿Y yo qué hago, jefe? Agarrá esas dos loquitas y metelas en la pieza de al lado. Y explicales bien qué es lo que tienen que hacer. Denlo por hecho, jefe. Señora Sonia, soy la maquilladora. Hola, querida, ¿cómo te llamas? Luz. ¿Le gusta algún maquillaje en especial? No, Luz. Maquillame como quieras. ¿Y qué tenemos que hacer? Ustedes se quedan acá quietitas. Cuando escuchan que alguien golpea, salen corriendo por esa puerta y a la mujer que está sentada la agarran del cuello, de las piernas, no lo dejan mover, aunque grite, aunque se ahogue, aunque se muera. Como puedan. ¿Y no decimos nada? Sí, vos le tenés que gritar, ¡cállate, loca! ¿Eso es todo? Es una pavada. Sí, va a ser una pavada, pero bastante difícil. ¿Lo hacemos con esta misma ropa? No, sáquesela. Sergio, ya estoy listo. ¿A qué hora empezamos? Enseguida. En cuanto esté lista Sonia, empezamos. ¿Qué te hiciste? Nada. ¿Por qué? Anda a sacarte eso. En esta película se es de galán, no de damita joven. ¡Ah! Oh, ¡qué antiguos son los directores! Por eso el cine argentino no avanza. ¿Vio? ¿Qué va a haber este? Ya está todo listo, jefe. Pero listo, listo. Denlo por hecho. Bueno, vamos a ensayar. Ya estoy lista, Sergio. Bien. A mí todavía no me retocaron. Bueno, ensayá, sí. Después te retoca mientras corregimos las luces. Yo tengo que servir una bandeja, ¿no? Sí, Sonia, sí. Yo se la doy. Venga conmigo, que está por allá. Gracias, Luz. Ven. Bueno, entonces vamos a ir al... Vení, vamos al sillón. Sentate aquí. Eso es, ahí. ¿Qué pasa? No, nada. Bueno, así no se puede trabajar, ¿eh? Pedí silencio. ¿Quién quiere ir al carajo que se puede trabajar? ¿Qué hacen? ¡Suelten! ¿Qué hacen? ¡Cállate, loca! ¡Cállate! Hija, paren, esta no es la loca que tenían que agarrar. Nosotras escuchamos los golpes. Un error, vayan a la pieza. ¿Por qué se me tiran encima estas dos? ¿Qué les hice yo? Si vos no le podés hacer nada, quédate mosca, que fue un error. Bueno, no discutan. Bueno, no discutan. Sigamos ensayando. Patricio, sentate ahí. Sonia, preparada. No repita, no escuchan, che, qué gente. Vamos, papá. Atento sonido que vamos a ensayar. Sí, señor. ¿Cómo se ve el decorado? Me parece que está un poco torcido. ¿Pero cómo va a estar torcido el decorado? ¿Ah, no? Fíjese usted. ¿Cómo no lo va a ver torcido?
¿Pero se puede saber por qué me traes un cameraman bizco? Yo se lo arreglo. Ya está. Este equipo es un infierno. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Silencio. Silencio. Que nadie hable. Que nadie hable. Vos tampoco. Vos tampoco. Perdón, señor. Sonia, acción. ¿Dónde pongo el té, conde? En la mesa, Emanuel. Bien, conde. ¡No! ¡No! ¡Corten! ¡Corten! ¿Pero qué pasa, Patricio? ¿Te volviste loco? ¿Por qué? Yo no hice nada. Precisamente no hiciste nada. Y cualquier hombre que tenga delante de la cara la cola de Sonia se tiene que desesperar. ¿En serio? Pero por supuesto, amoroso, no captás. Tienes que tener cara de vicio, de deseo. Se te tiene que notar que los ratones te carcomen el cerebro. ¿Te das cuenta? No. Ni me lo imagino. ¿Me deja que se lo explico yo? Está bien, explícaselo. ¿Cómo te puedo explicar? Hace de cuenta que Sonia es un jugador de fútbol, de 1,80 m, morocho y de ojos celeste. ¡Ensayemos, jefe! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Acción! ¿Qué hace? Uy, perdón, señor. ¡Acción! ¿Dónde te lo pongo? No, no, corten. Te equivocaste, Sonia. Es donde pongo el té, no donde te lo pongo. Ay, perdón, Sergio, me equivoqué. Disculpe nada, jefe. Cualquiera que lo vea a Patricio le pregunta lo mismo. Deja de meterte en todo, por favor. Vamos a sus puestos. Vamos a sus puestos. Acción. ¿Necesita algo más, conde? Sí, quiero que seas mía. Ay, no, por favor, usted sabe que estoy de novia con el jardinero. Nadie le puede decir que no al conde Ruperto. Serás mía ahora mismo, ah, aquí sobre el sofá. Ay, no, por favor, yo soy virgen. ¡Corte! Sí, sí, corte. ¿Saber de qué te reís? ¿De qué dijo Sonia? ¿Qué tiene de gracioso? ¿No está en el libro o acaso no lo leíste? Es que yo no sabía que el papel iba a ser Sonia. ¡No se muere de nada! Discúlpelo, Sonia. Jorge a veces se pone muy idiota. No te preocupes, amoroso. Cada vez que en una película digo que soy virgen, todo el mundo se mata de risa. Vamos a continuar desde allí. Pero sin risas. Sí. Acción. No, por favor, yo soy virgen. Entonces yo seré tu primer hombre. ¡Taxi! Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya me voy, jefe, déjese, joder, cambia la letra. ¿Quién se va a querer de todo esto? Bueno, una palabra más, Jorge, y te mato. ¿Cómo está el plano? No, está mal. Ella estaba a la izquierda y él estaba a la derecha. Después se cruzaron, por lo menos así lo vi yo. No, 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 lo que se le cruzaron fueron los ojos. A ver, mira acá. ¿No se destraba? Ah, porque usted le pegó con la izquierda. Sí, che, respira hondo. Ahí está. No. Voy a firmar. ¡Luz! Señor, ¿qué necesita? ¿Y a usted quién la llamó? Usted, yo me llamo Luz, soy la maquilladora. Sí, se llama Luz. Está bien. Cuando necesite maquillaje, voy a gritar maquillaje. De acuerdo. Supongo que en el equipo no habrá nadie que se llame cámara. No, señor. Acción tampoco, ¿no? No. ¿Puedo filmar? Puede filmar. Gracias. Voy a filmar. Voy a filmar. ¡Luz! No, vos quedate. ¡Cámara! ¡Cámara! Secuencia 7, escena 69, toma 1. ¡Marque! ¡Acción! Ah.
un hermoso paseo, Susana. Lo disfrutamos mucho. Me alegro, mucho. Don Aníbal, me alegro de verdad. Bueno, seguramente quieren comer algo, ¿no? Ay, sí. Nosotros nos cambiamos para la cena. Bueno, vamos, Aníbal. Hasta luego, nos vemos. Susana. ¿Qué, mi amor? Eres realmente un ángel. Mm. Y parece estar muy contentos contigo. ¿Y vos? Yo también. Mi vida. Nos queda tan poco tiempo para estar solos. Bueno, pero cuando nos casemos vamos a estar todo el tiempo juntos. ¿Hablaste con tus padres ya? Sí, no hay ningún problema. La semana que viene viajamos a España y, bueno, y nos casamos. ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría! Hola. Hola. ¿No lo vio, Jorge? No lo vi. Gracias. Espera. Hoy pregunté por vos y me dijeron que lo filmabas. Oiga, ¿por qué me tutea? No tenemos ninguna clase de confianza nosotros. No te preocupes, si estamos solos. ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! Después de lo que pasó anoche no te hagas la inocente, ¿eh? ¿Anoche? Sí. ¡Pero qué insolente! Perdón, pensé que estaba desocupado. No seas tonto, Rico. Quédate que ya te lo dijo. Gracias. Prefiero esperar fuera. Pero vení, no te vayas. Vení. ¿Cómo te llamás? Yo, Federico. Yo me llamo Sonia. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Y qué hace usted aquí? Soy la mucama. ¿La mucama? Vaya, qué bien, ¿no? Sí, te quería decir que anoche te portaste muy bien. ¿Yo? ¿Y qué hice anoche? No seas modesto. ¿Vas a volver a la habitación hoy? ¿Qué habitación? ¿Cómo qué habitación? ¿La de anoche? ¿Usted cómo lo sabe? Ay, pero no seas tontito, que no le voy a decir nada a nadie. Lo único que quiero es que trates de llegar un poquitito más tempranito, ¿sabes? Hasta luego, amoroso. Hola, señorita Susana. ¿Vio que no hubo ningún problema? No me importa nada. Quiero que le diga a toda esa gente que se vaya inmediatamente de esta casa. ¿Pero qué pasó ahora? Me acabo de encontrar con Daniel, el representante de esa mujer, que es un guarán, un insolente, nunca conocí nada peor en mi vida. ¿Qué le hizo? Me dio a entender que él sabe todo lo que pasó anoche en el dormitorio de Federico. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Pero cómo podría saberlo? No lo sé, porque solamente lo saben dos personas. Socorro y usted. Socorro es incapaz de decir nada. Claro. Perdóname, ¿usted no habrá dicho nada? ¿Yo? Sí. Que me caiga muerto aquí mismo si yo le conté al señor Daniel que usted se acostó con el niño Federico. ¡Cállese la boca! ¡Pero aquí hay que todo el mundo se entere! Vaya, dígale a ese hombre que guarde el secreto, por favor. Tenlo por hecho. Vaya tranquila. Gracias. ¡Oiga! Con usted quiero hablar. Me asustó. Recién en uno de los baños estaba duchando una mucama. ¿Quién? ¿Socorro? No. Yo no la conocía. Es bastante guapetona. Se llama Sonia. Ah, sí, sí. Una nueva. ¿Eh? Una mucama nueva. Nueva. Muy limpita, eso sí. Y como todos los baños de servicio están tapados, yo le di permiso para que se diera una ducha en el baño principal. Está bien, Jorge, pero eso no es el problema. Lo más importante y lo más grave. Que esto quede entre usted y yo. ¿Sabe todo lo que pasó anoche en la habitación de la señorita Susana? No. Sí. No puede ser. Sí lo es. ¿Cómo lo supo? Además me pidió que yo fuera más temprano. ¿Le gustó? ¿Eh? ¿Qué dice? Que le gustó espiar. Seguramente estuvo espiando y se enteró de todo. Te vaya tranquilo. La noche cuando se acueste usted con la señorita Susana, me avisa. Yo voy y me quedo dentro de la pieza para cuidar que nadie entre y nadie pille. ¿Por qué te dice, hombre? ¿Qué dice? No, cállate, por favor. Yo me agonoso, Me estoy agarrando una calentura. Dígale, Socorro, que puede servir. Enseguida, señora. ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Amaya. ¡Cagamos! Se olvidaron las dos locas. Rosana, ¿qué significa esto? No sé yo. Jorge, explique usted qué significa esto. Es culpa de Socorro. Yo le dije, las nuevas mucamas no deben de servir la mesa antes de que le compremos los uniformes. Amanda está más tranquila. Con el sedante que le dimos va a dormir toda la noche. Ah. Así que váyanse ustedes a dormir también, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana, don Aní. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, don Aní. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Susana. ¿Vaya a dormir, Jorge? Sí, después. ¿Después de que vaya? ¿Sí? Nada. Hasta mañana, mi amor. Sí, hasta mañana, querida. Está rica, ¿eh? Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. ¿Qué hace usted aquí? Le estoy diciendo hasta mañana. Estoy esperando que usted se vaya a dormir. No hace falta, yo voy a entrar, no se preocupe por mí. Es una cuestión de gentileza, ¿no? No se trata de gentileza, vaya nomás. Pues ya esté tranquilo también. Hasta mañana. Hasta mañana. No, y anoche fue tan distinto. Fue tan distinto a lo de anoche. Anoche fue tan distinto. Gordo, déjame dormir, que mañana tengo teatro. Dormí tranquila. ¿Cómo pasaron la noche, chicos? Bien, mamá, muy bien. Bien. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal la vieja? Se la ha hecho una mocosa. Está tomando la leche, la nena. Pero qué lenguaje es ese. Pero qué dice. Me extraña, don Aníbal. Se lo digo cariñosamente. ¿Cómo amaneció? Ahora muy bien, gracias, hijo, gracias. Bueno, ¿a dónde van a ir a pasear? A ningún lado. Hoy nos quedamos en casa. Mamá tiene que descansar. Pero, querido, van a estar tan poco tiempo. Les conviene salir a conocer un poco, ¿no? No. Federico tiene razón. Nos conviene tener un poco de tranquilidad. Ah, sí. En esta casa dentro de un rato va a haber una tranquilidad. Pero qué barbaridad. Está otra vez el camión de la filmación. Jorge, acompáñeme. Vamos a echarlos. No podemos echarlo. ¿Por qué? Susana, dile a Jorge que los eche. Es que no los podemos echar, mi amor. ¿Por qué? Jorge te va a explicar. ¿Ah, yo le tengo que explicar? Sí, sí, él te va a explicar. Yo le voy a explicar. Lo que pasa es que la señorita Susana es tan buena que le prestó la casa 2 días para que pudieran filmar. ¿Qué van a filmar? Cortos comerciales, publicidad. ¿De qué producto? Ropa interior, lencería. La señorita Susana ya se había comprometido antes que ustedes llegaran. ¿No es cierto, señorita Susana? ¿Eh? Ah, sí, sí, es así. Espero que a ustedes no les moleste. Es gente seria, seria, seria. Muy seria. Ya diste tu palabra, habrá que respetarla. Y más tratándose de gente seria. ¿Pero qué es esto? Yo no pago los sueldos para que desayunen como bacanes. Vamos, tenemos que firmar la escena de la fiesta. ¡Apurándose! ¡Vamos! Sí, señor. ¿Pero quién es este señor tan guarango? Es el director. ¿Y qué dijo de una fiesta? ¿Qué? En la línea de lencería que van a presentar está la línea fiesta, la línea... ¿Noche de bodas? Claro, noche de bodas. Boda, sí. Rompeme la piñata, ¡ay! La línea... ¡El cumpleaños de 15! Plano del sillón. El sillón. El sillón. Plan del sillón. Jefe, las chicas todavía no están listas. Vamos a tener que esperar un rato. No podemos esperar. Hagamos la escena de Sonia con el viejo en el jardín. Es que el viejo no llegó. Lo cité más tarde. ¿Cómo que no llegó? ¿Y ese viejo que estaba desayunando quién era? Es el marido de la vieja, no es actor. Bueno, no importa. Total, para lo que tiene que hacer... Dale unos pesos y que haga el papel, dale. Escúcheme, yo no... ¡Basta! ¡Es una orden! Andá y arregla con él. Ok, jefe. Sí, ya sé. Lo doy por hecho. Me conoce. Se va la fiera. ¡Sasam!
tal, don Aníbal? Hola. ¿Y nosotros? Y se fueron a dar una vuelta. ¿Así que usted se va a quedar acá solito? Y sí, prefiero quedarme a tomar el sol. Bacanudo, fenómeno, fenómeno. Muy bien, perfecto. Gracias, Luz. No hay de qué, señora Sonia. Ah. Ya estoy lista, Sergio. ¿Empezamos a filmar? Sí, enseguida, Sonia. Bueno. Jefe, ya arreglé con el viejo, ¿eh? Pero dice que le da vergüenza, que nunca filmó, quiere que el equipo de filmación no lo mire. Entonces, ¿cómo hacemos para filmar? Y tenemos que acercarnos sin que se dé cuenta, ¿eh? Vamos todos para allá. Pero silencio, en silencio, que el viejo no se dé cuenta. ¡Síganme! Armen el equipo en silencio. Armen el equipo en silencio. Vos, Sonia, anda detrás de aquel arbusto y esperás escondida hasta que yo diga acción. Y yo me voy con ella. No, vos te quedás. Me volvés loco. Me volvés loco. Te voy a matar. Te voy a matar. Cuidado que puede escuchar el viejo. Tapate mejor, Jorge. Sí, ¿y cómo hago yo? Cámara. Anda. Sonia, acción. Acción. Hola, abuelo. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y su esposa? Se fue a dar una vuelta. ¿Ah, sí? Entonces es nuestra oportunidad. ¿De qué? ¿Pero qué hace? Pero se volvió loca. Por supuesto, me vuelven loca los hombres maduros como vos. No, no hay nada que me guste más en la vida como los hombres pero maduros. Tápese, ay, pero que la van a ver. ¿Qué me importa que nos miren? ¡Prendete esto! Por favor, prendete, tirémonos en el pastito. Ay, quiero verte sacar esos pantalones que me molestan verlo. Déjame que te vaya. Déjame, quiero sacarte los pantalones. Pero ahora por te favor. Quiero ver. Quiero que te tires en el... ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Bájate los pantalones, por favor! ¡Ay! ¡Sos un Adonis! ¡Qué músculos! ¡Qué maravilla! ¡Besame, por favor! ¡Besame! ¡Ay! ¡Besame! ¡Aníbal! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Corten! La vieja nos arruinó la escena. Tenía que entrar más tarde. ¡Ah, pero... ¿Pero qué es esto? Amanda. ¿Qué? Después te explico. Mira, no me tienes que explicar nada. Yo me voy a España y me divorcio. Pero, pero paren, por favor, de discutir. ¿No escucharon que el director dijo corten? ¿El qué? Sí, ¿qué? Señora, sí. Usted tenía que entrar cuando ya estaban acostados. ¿Ah? ¡Ay! ¡Usted es un monstruo! Ay, ¡váyanse todos de esta casa! ¡Socorro! ¡Federico! ¡Federico! Padre, exijo ya mismo una explicación. Les juro que yo no he tenido la culpa. Fue esta mujer que vino y me quitó la ropa. Basta. Esto es ya demasiado. Le doy 10 minutos para que salgan de esta casa. ¿Y este quién es? Es un actor nuevo. ¿Vio qué fuerza tiene? Yo soy el novio de la dueña de casa. Ella les autorizó a filmar una película de publicidad, no una película asquerosa como esta. Oiga, ¿qué dueña ni qué 8/4? A mí nadie me autorizó nada. Yo pagué $15,000 por el alquiler de esta casa por un mes. ¿Es cierto eso, Susana? Sí, es cierto, Federico. Bien. Devuélveles el dinero y que se vayan ya mismo de esta casa. Pero no puedo, no tengo el dinero. Y tampoco la casa es mía. Me la prestó Jorge por unos días para aparentar con ustedes. Como yo en España te había dicho que era millonario, tenía que parecerlo. Jorge, si eso es cierto, vos y yo tenemos que hablar. Délo por hecho. Federico, tu novia es una impostora. Se terminó tu noviazgo. Tú no puedes casarte con una mentirosa. Vamos. Y contigo, Aníbal, después voy a hablar. Vamos, vamos. ¿Pero entonces vos no eras actriz? No, yo no. Y ahora también lo perdí a Federico y lo quiero tanto. Jorge, vos armaste este lío, vos lo arreglás. En eso estaba pensando.
Don Federico, antes que usted se vaya le quiero presentar a Sonia Dupont, la estrella de la película. ¿Qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Primero me dijo que la mucama, ahora resulta que es estrella. Basta, 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 por favor. Ya en esta casa no creo más en nadie. ¿Le puedo decir un secreto, don Fede? ¿Qué es? Ah, pero... ¿Eras vos? Claro, Rico. Bueno, yo me voy, sí, los dejo solos. Matala, Gallego. Matala. Señorita Susana. No quiero hablar con usted. Me metió en todo este lío y me hizo perder a Federico. Es que yo le tengo que decir un secreto. ¡No quiero! Escúcheme. Dios mío, ¿fuiste vos entonces? ¿Yo? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y ahora qué vas a pensar de mí? Lo mejor. ¡Ay! Yo tengo que hacer, ¿eh? Mira, ay. Matala. Matala, matala, reventala, matala. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién, el conejo? ¿Eh? Está acá dentro, en el dormitorio. No quiere que lo interrumpan para nada. Aníbal, ve a buscarlo. Sí. No, ¿qué venís aquí? ¿Quedaba de guapo? ¿Qué me venís a matonear con el físico? Acá no entra nadie. Además me dijo que no lo molesten hasta dentro de 15 días. No nos vamos a quedar 15 días aquí. Lo dudo. Ahora se van abajo, que hay un taxi que los va a llevar a Puerto de Palos. Y si no se van, los voy a llevar a Palos al puerto. Vamos, Tarzán, vamos, 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 vamos. Jorge. Sí, jefe. ¿Y qué pasó? Todo arreglado. Sonia y Federico en esa habitación. Susana y Daniel en aquella otra. ¡Ah, qué vivo! Solucionaste el problema de ellos. Pero ¿y mi película? Todo calculado. Puse una cámara en cada habitación. ¿Y eso qué es? El equipo de filmación.